Esto. Thank you.
verdaderos de Eco Azul se han activado en todo el mundo. Sabía que había una manera de hacerlo. Debe de haber otros sitios donde activar los demás respiraderos de Eco. Oh.
Pues nada. Esos monstruos que patrullan el océano me han roto las redes y se están comiendo mis capturas. Intente lo que intente, no hay manera de pescar un solo pez en este río. ¡No será tu aliento! ¿Creéis que podéis hacerlo mejor? Pues intentad coger peces con una redecita. Os daré una batería si conseguís pescar 200 kilos de pescado. Y luego os dejaré a ti y al boquerón este usar mi lancha para llegar a Isla de Misty. ¿Aceptáis el reto? Que los buenos peces son de dos tipos. Los de un kilo y los de cinco. Que si dejáis escapar 20 kilos de pescado, ¡os quitaré la red! En este río hay anguilas venenosas. Si cogéis una, la muy desgraciada contaminará a toda la captura. ¡Aquí llega uno grandote! ¡Nos vendría mal una red más grande! ¡Aquí llega uno grandote! ¡Izquierda! ¡Aquí llega un grandote! ¡Firme, chaval! ¡Lo conseguisteis! Habéis conseguido 200 kilos de pescado. No está mal para un par de haraganes. Aquí está la batería que os prometí. Además, podéis usar la lancha amarrada en el puerto de la aldea cuando queráis. Hey!
ya. Un chicle. Thank you.
al charlatán del alcalde, que nos debe una por conectar el rayo energético de la aldea. ¡Guau! ¡Echa un vistazo a la escultura tan hortera que hay en aquellas rocas! ¡Esto de... ¿Quién despierta al oráculo? Espera, uno de los dos lleva la luz dentro. He estado aguardando el retorno del héroe verdadero desde hace milenios. Traedme 120 esferas de precursor por cada batería que albergo. Tomad una batería a cambio de vuestro regalo. Escalad el acantilado tras la casa del granjero para reuniros conmigo en la entrada del desfiladero del fuego. Traed las baterías y daos prisa. Mi padre dice que ha visto a más lurkers rondando. ¡Vamos a echar un vistazo a la superlancha del lobo de mar en el puerto! ¡Qué vista tan maravillosa! Os lo agradezco y toda la aldea me lo agradecerá a mí. Chicos, habéis devuelto la electricidad a la aldea y garantizado mi reelección. Y por ello, amigos míos, os doy una batería.